Claudia ha sido anunciada de forma oficial para Tower of Fantasy. Hace nada, fue anunciada en las redes oficiales de Tower of Fantasy que Claudia aparecerá el 15 de septiembre, lo que vendría a ser posiblemente con la versión 1.5 del juego, donde tendremos nuevas mecánicas como el sistema de housing o de hogar, nuevos bosses y nueva área para que exploremos. Sinceramente me parece demasiado pronto, ya que Freak no lleva demasiado desde que salió, que fue el 1 de septiembre. Actualmente, a día de hoy, son 6 días. Esperemos que sepan lo que están haciendo y no repercuten en el juego, ya que de momento creo que no tanto, ya que, en parte, si no estoy mal, Claudia es personaje del permanente, si no ahora, posiblemente tiempo después. En el mundo del gacha, ya conocemos como el rusheo de un juego para equipararse a su versión que tiene contenido adelantado, terminan cayendo. Pero en vista de que, de momento, no tenemos ningún evento grande, más que pequeños eventos, y pues creo que de momento bien, pero ojalá no traten de apresurar todo lo demás que se viene, ya iremos viendo. De fondo estarán viendo cómo es el personaje de Claudia. Si te ha gustado el video, suscríbete, deja tu like y comenta para que YouTube recomiende más mi contenido. Y si lo comparte, me estás ayudando muchísimo. Soy Cami, y hasta un próximo video. Every day, I wake up here. This dream has no starting point and has no end. It's an eternal cage. Every time I wake up, I am one step closer to the darkness. Once again, the very last time.